tenemos aquí a nuestros tres invitados para este encuentro podcast sobre el mundo del diseño y los proyectos que podemos calificar de independientes, ¿no? Ellos mismos se van a presentar ahora, nos van a explicar los puntos fuertes, su ADN de los proyectos. Son tres proyectos que proceden de tres alumni de ESDI. Yo soy Jaume Vidiella, soy el director de la sede de ESDI en Barcelona y conocido también por EATM, fusión de la Escuela de Artes y Ciencias de la Moda, y de ESDI, que es la entidad universitaria. ¿Nos explicáis quiénes sois? Empezamos por... tenemos a Genís, de Banzai Turba. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Genís. Tengo un estudio con otro compañero que también estudia en la escuela, que se llama Oriol, y los dos formamos Banzai Turba, que somos un estudio de diseño de producto y básicamente hacemos cualquier cosa que tenga que ver con los objetos. Nos gustan mucho los objetos y a partir de ahí nos apasiona tanto hablar de los objetos como diseñar los objetos, como hacer cosas con objetos, da igual qué objeto sea, más pequeño o más grande, nos apasiona igual. Y el punto fuerte, ¿no? Comentabas. Sí. O vuestro ADN. Nuestro ADN. Lo que os diferencia del resto. Siempre, bueno, diferencia no sé, esto cuesta de ver si se ve mejor desde fuera, pero siempre decimos que partimos desde una parte, para nosotros la curiosidad, y más que la curiosidad, los hobbies, somos muy frikis de muchas cosas, nos gustan mucho las plantas, la gastronomía, nos gustan como muchas la música, muchas cosas más allá del propio diseño, y a partir de esta curiosidad, a partir de algo que vemos que nos gusta, como hacer una técnica o, no sé, que hablan de algo al que tiene que ver con la música, y enseguida intentamos como nos gusta, y a partir de ahí decimos, vale, ¿cómo lo podemos llevar al mundo del producto? Entonces, nosotros siempre, a partir de esta curiosidad, la curiosidad digamos que es la manera y el medio creemos que tiene que ser la industria. Creemos mucho en la industria. Entonces, nuestra batalla siempre es esta parte que se entiende como cultural, ¿no? Llevarla a la parte industrial, que creemos que es el mejor medio para llegar a la gente. Y creo que ya está. Muy bien, genial. Hago una puntualización sobre esto que me ha parecido muy, muy interesante. Por un lado, muchas veces cuando, ¿no?, sobre todo a diseñadores de producto, esto en la moda viene de una parte como más de, si no de sueños, y de imaginar una realidad diferente. Muchas veces veo que a algunos diseñadores de producto, cuando les preguntan sobre, ¿no?, sobre el ADN, sobre ellos, siempre plantean la idea de una especie como de conflicto y de la solución a problemas que ellos detectan que existen, ¿no? Y me ha encantado que has explicado esto desde el otro punto de vista, que se parece más al de la moda, que es de tengo un universo propio de elementos creativos, ¿no?, como el musical, por ejemplo, y a partir de ahí esto lo traspaso a una serie de productos. Eso me parece que está genial. La industria, nosotros podemos trabajar con muchas tipologías de objetos muy diferentes, y la industria tiene el conocimiento de cómo hacerlo eso bien. Pues yo no iré a Roca a decirle, los grifos hacen así, o el baño, porque ellos saben cómo hacerlo. Entonces yo tengo que aportar otra cosa, y junto a lo que ellos saben hacer muy bien, genial, entonces puede crecer más el proyecto que no ir desde yo te enseño a ti a hacerlo. No, tú sabes hacer baños mucho mejor que yo, te puedo aportar otras cosas que igual no son tan de tu día a día. Y cuando habláis de industria, estamos en una faceta de pequeño producto de producción pequeña, muy especial, para un tipo de consumidor muy específico, como muy sibarita, o hablamos de, o estáis más focalizados en conseguir, digamos, el apoyo de una gran industria que tenga una enorme difusión? Nuestra intención es gran industria, que también es donde se pueden hacer más cambios, o tiene más impacto, mejor dicho, porque hacer una lámpara que hacemos nosotros en bioplástico, en impresión 3D, que se venden 10, no tiene un impacto. O sea, yo puedo ser el más ecológico del mundo, pero el impacto que tengo es mínimo. Entonces, nuestra intención es ir a la gran industria. El problema está ahí, lo difícil está en eso. Entonces, al final, pues bueno, pues los proyectos que salen son los que salen, y ahora es más pequeña producción. Estando siempre dentro de la gran industria, pero siendo independientes. Sí. ¿No os habéis planteado nunca ir a trabajar en una gran industria? Que es uno de los, ¿no? Creo que los estudiantes de diseño, ¿no?, cuando ellos se convierten en profesionales, o los absorbe una gran industria y directamente van a trabajar ahí, eso pasa mucho en el ámbito de la moda, o tienen proyectos independientes pequeños que luego pueden colaborar, ¿no? No nos importaría. La colaboración. O sea, el personaje de creative director, como está en la moda, ¿no?, que igual Ralph Simon se va a una gran industria, esto aún no existe del todo en diseño producto. Ahora hay algunas empresas que sí que han empezado a absorber estudios
es todo mucho más pequeño comparado con la moda es mucho vale. más grande. Pero esta figura de director creativo externo que tiene su propio estudio uh-huh. y que luego está en marcas, es muy reciente y ahora ha empezado a salir. ¿Y es un perfil que os interesa? Sí. O sea, sí. Bueno, estás abierto, estás abierto a propuestas. Muy bien. Seguimos con Marta, de Baloa Studio, dedicada al mundo del interiorismo. Julia. Julia, perdón. Sí, perdón. Bueno, yo soy Julia, de Baloa Studio. Bueno, de hecho, mi socia se llama Marta, o sea que no hay problema. Y bueno, somos un estudio de interiorismo. Y bueno, básicamente nos dedicamos a hacer proyectos residenciales, también hoteleros y también hemos hecho bastantes oficinas. Y bueno, así un poco como ADN que comentábamos, nos gusta definir un poco el diseño de interiores como una herramienta, ¿no?, para proporcionar o intentar promover el bienestar en las personas. Al final el espacio, bueno, siempre estamos en un espacio y creo que es, bueno, es parte fundamental de una experiencia y entonces puede ayudar y ser esa herramienta para que las personas se sientan mejor en los espacios que habitan. ¿Os sentís igual de bien en proyectos pequeños para una persona específica para ese confort cotidiano e íntimo o también os gusta esta idea de la gran corporación y todo esto os parece atractivo? Bueno, hemos hecho proyectos al final de varias envergaduras y bueno, todos tienen un poco ese denominador común, ¿no?, que cualquier persona, sea en un espacio más grande, de carácter más público, o sea un espacio que, como puede ser tu casa, tu vivienda, la gente lo que busca es encontrarse bien allí donde esté, ¿no? Y sí, hemos hecho un poco proyectos para todos. Tienen sus peculiaridades y sus, no es lo mismo un hotel que es un espacio donde estás de paso, ¿no? Son otras características, otras maneras de diseñar ese espacio y de abordarlo, como un espacio en el que estás todos los días y es tu casa, al final tiene una connotación muy distinta para ti. Pero sí, exploramos un poco todo tipo de proyectos. E intentáis que ese mundo pequeño y más íntimo sea escalable a espacios más grandes y que siga conservando esa idea de cierta cercanía y sí, y al calidez. Final, cada, por ejemplo, si hablamos eso, pues de un hotel, de una oficina, al final estás trabajando para un cliente que también tiene una marca y tiene una identidad. Entonces, también tiene cosas a transmitir y a decir y a hablar de su propio mundo a través del espacio. Entonces, es un ejercicio que podría asimilarse lo que para ti es tu casa, pues para la gente de una oficina o de una empresa, su casa es su espacio de trabajo. Así que también hay que darle ese cariño y esa manera de mirar las cosas desde las necesidades específicas que puedan tener. Muy bien, Julia. Una cosa que a mí me gusta mucho el mundo del interiorismo, personalmente, sobre todo porque yo vengo de la moda y tengo pues, como gran cultura de temas de ADN de marcas, veo también que en el interiorismo, ¿no?, tengo varios amigos interioristas y tal, también seguís unos patrones de unas gamas cromáticas favoritas, una serie de materiales que consideráis que son, aparte de los temas sostenibles y de utilización de materiales y de, y de procesos que sean obviamente, ¿no?, dentro de este ámbito, hay toda una parte de gusto personal, de sello personal. ¿Cuál es el vuestro en ese sentido? Nosotras, por lo que hemos visto. Estamos viendo los trabajos de los tres. Por ahí detrás. Bueno, nosotras siempre partimos de una base muy neutra. Nos gustan materiales, bueno, antes hablaban los compañeros de la naturaleza y de, bueno, pues esta sencillez, estos materiales nobles que nos recuerdan también y estos tonos que al final crean una base y sobre esta base nosotras siempre luego apostamos pues con temas de colores y como puntos de atención que bueno, den esa frescura o esa versatilidad del espacio, pero somos muy partidarias de crear bases neutras que creen por también la durabilidad, ¿no?, que comentábamos, es mucho más fácil, bueno, a nuestro parecer, es que como dices es un mundo también muy subjetivo, a uno le puede encantar una cosa súper cargada, súper colorida y muy estridente y a otro una cosa súper minimal. Entonces nosotras intentamos crear esas bases que perduren, que no te vayas a cansar al cabo de un año
y luego que puedas jugar pues, con los complementos, un poco más con la decoración, con cosas que son más fáciles de cambiar y no suponen tanto engorro, sí, a nivel de obra y de ejecución. Claro. Y entonces, bueno, jugamos un poco con esas dos premisas y un poco definiría nuestro estilo, si es que tenemos estilo. Sí, sí, claro que tenéis. Bueno, solo hay que ver los trabajos, los tenemos aquí detrás en, esta, en estos extractos de, sí, de Instagram, de las cuentas de Instagram. Y ahora vamos con Marta, ahora sí, con Marta, de Bastida. Cuéntanos, Marta, ¿qué hacéis? Nosotras, junto también con mi socia Nagorem, tenemos una marca de ropa que lo que hacemos es uniformes. Hacemos ropa de trabajo desde el diseño y la calidad y la sostenibilidad, que está pensada pues, por funcionalidad y eficiencia al final. O sea, es, en general es lo que no se trabaja en la moda, es lo que trabajamos nosotras en nuestras prendas. Muy bien. Veo que tenéis el objetivo premium. ¿Qué es para vosotros el premium? Porque creo que eso es clave en vuestro ADN, ¿no? Es decir, ropa de trabajo hay muchísima y aparte pues, muchas veces a precios muy competitivos, ¿no? Para hacerlo de una forma delicada. ¿Y cuál es la idea detrás de esta idea premium? Premium para nosotros es que haya una calidad, por descontado, y es una manera también de diferenciarnos en un mercado que es un poco jungla, porque hasta hace poco nadie se ha puesto dentro y ya lo ha analizado desde el diseño, sino al contrario. O sea, era una industria de empresarios en que todo es cantidades, todo es precio y prácticamente no se apuesta, o sea, se apuesta solo por color, ni tejido, ni material, ni forma prácticamente. Entonces, la manera de definirnos como premium es dar un poco de valor a nuestra propuesta por encima de lo que hay. Desde toda la cadena de valor, ¿no? Desde el tejido al acabado final. Sí, 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 y el trato con el cliente. Bueno, vemos aquí, como os decía, diferentes proyectos de, imagino que de los últimos, ¿no? De los últimos meses. Antes de hablar de ellos, ¿qué es lo más gratificante tener un estudio propio, de ser vuestros propios, digamos, responsables? Bueno, a ver, puede sonar a muy ego lo de que es más gratificante de tener un estudio. Al final es como tú, tu creatividad, te lanzas al mundo y te presentas. Y si hablas de gratificación, pues es como, ostras, todo esto lo he construido yo desde cero. Pero yo creo que lo más gratificante al final es que cada día es un reto, cada área de la empresa es un reto. Todos, por lo que hemos hablado, estamos en todas partes, desde pues, facturas a contacto con clientes. Y diseño al final es lo de menos. Sí. O sea, no es lo de menos, pero cuesta encontrar el momento para diseñar. Sí. Y creo que la parte gratificante viene cuando consigues poco a poco pues, ir superando todos estos retos de que cada día pues, y que nadie te ha explicado que iban a pasar, pero están allí. Sí. Justamente antes en la conversación previa que hemos tenido, comentábamos esta idea de que a veces igual en las carreras de diseño, ¿no? en los grados de diseño, haría falta unas, ¿no? unos conceptos, unas asignaturas, unos momentos más relacionados con lo que es luego gestionar financieramente, ¿no? y administrativamente una empresa, ¿no? Porque nosotros, obviamente, todos los creativos partimos de la materialización de unas ideas que vienen de ese ámbito, ¿no? del artístico, y a veces eso luego pues, choca con una realidad pues, de números y cifras que es compleja y que a veces nos es muy complicada. Y además, como creativos, que somos unos apasionados de nuestro trabajo, lo hacemos todo por amor al arte y nunca mejor dicho, en tu camino como empresario te encuentras con proyectos que están allí porque ha habido un estudio previo y alguien ha dictado que eso es súper rentable. Entonces, cuando miras tu práctica con la de alguien que está haciendo algo porque es rentable, a veces incluso te sientes un poco tonto. En plan, ¿y por qué estoy haciendo esto? Porque creo es tu manera de creer que estás haciendo bien algo y es lo que te mueve a hacerlo al final. Sí. Bueno, yo les explico siempre a los alumnos que esto es un estilo de vida. Totalmente. Y que esto de que a las 5, 7, 9 suena un timbre y tú dejas el boli, esto no va a poder ser. Sí, si tú te quieres desarrollar creativamente y tú quieres llegar a algún sitio realmente relevante, no relevante para, digamos, a nivel ya social, sino incluso para ti mismo, decir, bueno, yo lo que decías tú, ¿no? He hecho esto y lo tengo aquí y me ha costado esfuerzos. ¿Y Julia? Bueno, en el caso del interiorismo, quizá
bueno, yo iba a decir que esto que comentaba Marta era también de, es lo más gratificante, pero también a veces es lo que nos cuesta más y un poco lo peor, bueno, esa gestión del tiempo. La siguiente pregunta, o sea, al siguiente momento es qué es lo peor. Sí. Sí. Pues o qué es lo más complicado. Que justo lo más, que es lo más gratificante a veces también es lo que te produce más esfuerzo y... Y bueno, cuesta un poquito más. Pero también en nuestro caso el interiorismo es súper gratificante cuando ves el espacio acabado. Al eso final, va a ser súper, ¿no? Como los desfiles, ¿no? Las colecciones. ¿No? Nosotros siempre es un poco complicado llegar a ese momento final porque no tienes una previsualización. No puedes hacer un prototipo. Bueno, tienes las maquetas, pero claro, la sensación o los prototipos 3D o... pero claro, no, la sensación que tú tienes cuando llegas al espacio, eso lo tienes en el proceso, que puedes ahí hacer ajustes de proyecto, y si no, cuando lo ves al final y bueno, sobre todo la respuesta que te da ese cliente cuando ha visto la transformación de su espacio y está muy contento y te lo hace saber, y eso es lo que más nos llena. Como de todo el proceso. Yo tengo una pregunta que me acaba de surgir ahora mismo. Sí. Luego, por ejemplo, en un espacio, digamos, privado o en un hotel, que supongo que es más fácil en un hotel o en un espacio público, ¿hacéis un seguimiento al cabo de un tiempo de cómo ese interiorismo ha ido evolucionando, cómo se ha integrado en la vida de las personas, cómo las personas lo han hecho suyo? ¿Esto lo hacéis? Sí, sí. En principio, bueno, siempre hay como cuando se acaba el proyecto... A veces no se acaba, es luego hay como este servicio que le llamamos un poco postventa, siempre hay pequeños detalles que tienen que acabar de ultimarse, o sea que el proceso aún sigue unos meses con un feedback del cliente de esto cómo va, cómo es. Como cuando te mudas, ¿no? Que hasta acabo de los meses. Sí, sí, cuando el cliente está sentado, ha podido vivir en su casa y experimentar el día a día, bueno, el feedback siempre es positivo y en el caso de los hoteles, pues también, ¿no? Sobre todo también cuando los hoteles reciben la respuesta del cliente y esas valoraciones y cómo ha vivido el cliente final ese cambio. Y sí que, bueno, intentamos mantener todo el contacto posible para llevar un poco ese seguimiento. Muy bien. ¿Y tú, Jenis, lo bueno y lo malo? Lo bueno, aparte de lo que han comentado, ¿no? De esta libertad que tienes siendo tu propio jefe. Creo que hay una cosa también que a nosotros nos gusta libertad mucho. Libertad esclavitud, a veces diría yo. Sí, el doble filo que hay aquí de esta libertad que no termina nunca. Sí. Pero... También nos gusta, a nosotros nos gusta mucho conocer a diferentes perfiles de profesionales. ¿Mm? Siempre trabajamos, o muchas veces acabas trabajando con otros equipos, y a nosotros nos gusta mucho, es muy gratificante aprender cómo trabajan ellos o ver lo tuyo desde otro punto de vista, que a veces estamos muy encerrados en nuestro estudio y te acabas creando tu propio mundo, y nos gusta mucho esto. Pues, yo no lo valoraba tanto, pero mi pareja me lo decía, que conocéis a un montón de gente y vais a un montón de sitios y es algo que luego lo hablas o lo piensas y es verdad y también es muy gratificante. Y lo malo, yo creo que lo peor es que al final es todo muy precario, ¿no? Siempre nos dicen y siempre nos han dicho, esto es como una maratón, a la larga te irá bien y al final no lo ves llegar al final a la meta, ¿no? Y cansa, al final cansa, porque también esta libertad de, ¿no? De que comentaba Marta, que al final estamos haciendo de todo, estar haciendo de todo implica no estar diseñando, que lo ha comentado también, que se diseña muy poco, y decir, vale, nosotros creemos que somos buenos diseñando, no pasando facturas, que somos bastante malos, ¿no? Entonces, pues al final, claro, no estar a una cosa, o sea, estar haciendo una cosa implica no estar en la otra, y todo es muy caro, autónomos, locales, al final implica... O te gusta mucho o es muy difícil y es muy vocacional. Entonces, esta parte que a veces se vende muy bien, como que es muy vocacional, también tiene la parte mala, que es la precarización del trabajo. Y cuesta. Muy bien. Otra cosa interesante es que los tres trabajáis con un partner, ¿no? Tenéis un socio, tenéis un... imagino que una persona muy allegada a vuestra vida desde hace mucho tiempo, o repartís los trabajos, o es un fluctuar de, ¿no? Que lo hemos visto antes también en la charla anterior, fluctuáis de una cosa a la otra y lo hacéis todo juntos, ¿cómo funciona? Yo siempre he trabajado solo, entonces por eso me parece una pregunta muy interesante para conocer, porque a mí me gustaría bastante, sinceramente. O sea, yo tengo un gestor para lo otro, pero para mí es bastante sano trabajar con otra persona, porque al final pues no estás solo. Comentas las cosas. Nosotros trabajamos bastante, o sea, cada uno tiene su perfil y uno es más bueno en una cosa que en la otra. Pero los proyectos no es que uno haga una parte de un proyecto y el otro la otra parte, sino que lo hablamos bastante todo y vamos haciendo. Así que hay
algunas cosas que llueve más rápido y sobre todo Corriol se le da mejor y ya lo repartimos, pero instintamente. No. ¿Y trabajáis en un estudio cada día? ¿O sea, os desplazáis o tenéis un espacio? Tenemos un espacio. Trabajamos bastante en casa también, depende. Cada uno depende la vuestra. Sí, pero sí que tenemos un espacio. Muy bien. ¿Y vosotras, Julia, Marta? Nosotras más o menos lo mismo. Como la faena creativa o este diseño de los espacios, todo esto sí que es siempre consensuado y siempre somos las dos que vamos a la par. Y luego las otras faenas, pues sí, algunas nos las dividimos porque una va más rápida, pero los puntos como claves y esos pilares fundamentales siempre son consensuados y, bueno, también mucho trabajo de verse y es lo que dice Jenny, es que al final es sano compartir y no te sientes tan solo en este viaje de crear tu propio estudio. Siempre, bueno, ha sido enriquecedor tener esa persona que está en ese mismo momento vital que estás tú. Sí. Muy bien. Bueno, es como estar casado, ¿eh? Bueno, sí, sí, eso también. ¿Pues lo hacéis vacaciones juntos y todo esto o qué? Esto es sano no hacerlo. O sea, como dentro de que hay que hacer cosas fuera del trabajo, creo que también está bien desconectar. Sí, que cada uno tenga un poco su mundo, ¿no? Sí, eso es una relación total. Sí. A ver, para nosotras ha sido un proceso también porque, pues al final, uno de estos retos en crear algo es gestionar equipos y gestionar gente y gestionarte a ti mismo y a tu partner. Y es autoconocimiento y ser capaz de ver cada persona que puede aportar mejor. Y para nosotras ha sido bastante clave ir diferenciando y que cada uno se haga responsable de una cosa, obviamente siempre compartiéndolo con el otro, pero saber que tu trabajo empieza en un sitio y acaba en otro, porque si no, a veces puede entrar el caos cuando no está muy delimitado. Pero supongo que también es muy dependiendo de personalidades. Muy bien, genial. Vemos aquí vuestros proyectos. Me gustaría preguntaros, digamos, ¿cuál es el que os tiene en este momento más contento o es una línea de cosas que os han salido? Imagino que lo que se publica es lo chulo. Es lo que realmente pues, os llena de satisfacción, ¿no? Me gustaría que comentaseis un poco en ese sentido pues, qué es lo último que estáis haciendo y de lo cual os sentís más contentos o qué es lo último que os ha dejado así muy satisfechas. ¿Yo? ¿Satisfechos? Sí. Nosotros tenemos un proyecto que a los dos nos gusta mucho. ¿Dónde estás ahora? Se sale aquí. Vale. No lo he visto. Que es una jarra que hicimos hace un tiempo para Ematsa, que es la empresa municipal de aguas de Tarragona, del Ayuntamiento de Tarragona. Y fue un proyecto muy bonito que nos cayó un poco del cielo, donde había tres equipos, nosotros éramos el cuarto, muy diferenciados. Entonces trabajamos mano a mano con esos equipos. El primero era la empresa municipal de aguas de Tarragona. Después estaba el Instituto de Arqueología Clásica de Cataluña y una escuela superior de cerámica y matricería de Tortosa. Entonces, ellos tenían era un encargo, nos gusta mucho porque era un proyecto real en el que creíamos, porque ellos querían potenciar el consumo de agua del grifo en Tarragona. Uf. Entonces, Reus, que es de Tarragona, pues, y el agua del grifo es imbebible. Sí, entonces. era cuando estaba. El apunte porque es sal pura. Era cuando estaba a punto de salir la normativa aquella que todos los restaurantes tenían que ofrecer agua de grifo. Sí. Entonces querían fomentar el uso de Tarragona, una ciudad de orígenes romanos, ¿no? Pues sí. Se involucraron también porque trabajan mucho con el Instituto de Arqueología Clásica. Entonces dijeron, pues vale, pues vamos a hacer una jarra romana para que se consuma. Entonces, bueno, fue un trabajo mano a mano con una arqueóloga, bueno, había un equipo, pero sobre todo con esta arqueóloga, y claro, esta persona era experta en cerámica romana, que con un trozo sabía de dónde venía. Entonces, el reto estuvo ahí en hacer un urqueus, que es una jarra de la época, no es un ánfora, no es una botella, con unas medidas concretas, porque los romanos se iban con otras medidas, no sé si era medio congius, era 1,6 litros. Bueno, el mismo barro, el mismo color que en una jarra que encontraron en 2000, no sé, hace muchos años, en Tarragona. Entonces fue un proyecto donde había muchos equipos y salió muy bien, todos estábamos muy contentos. Al final salían dos jarras, uno para más fidel a un urqueus que encontraron allí y otra más para la nevera, que podía entrar en la puerta de la nevera. Entonces fue muy bonito porque, no sé, por lo que te decía, porque es un proyecto que creemos que aportaba algo, que el resultado fue muy bonito, estaban todos muy contentos, aprendimos mucho. Lo único que al final, pues,
no salió porque la empresa, bueno, es una empresa municipal, el proyecto era hacer el proyecto, no hacer las jarras, entonces terminaron y faltaba comercializarlo, entonces como no lo tenían previsto, pues al final se paró ahí. Pero disfrutamos muchísimo con ese proyecto. Genial. Otra la pregunta relacionada con esto es, ¿cuál es el que os ha hecho sufrir más? ¿Es este mismo al no poderse realizar? No. O sea, nombres, ¿eh? De clientes ni de... El que más hemos sufrido, yo creo que sufrimos más, o al menos yo, que soy patido, sufrimos más cuando más grande es el proyecto y cuando más gente hay involucrada. Hicimos uno que fue bastante bien, pero era en Vancouver, para Qatar Foundation, una feria, un evento, entonces era 20 metros de largo, por no sé cuánto, y estaba ya, no lo podías controlar, tenía que pasar sí o sí, tenía que montarse todo rápido, porque había solo una oportunidad para hacerse, y lo pasamos un poco peor por eso, por un poco porque no puedes controlarlo tanto. También por las distancias, los viajes, claro. Pero salió bien, ¿eh? Al final yo personalmente lo sufrí. Pero no tenemos proyectos que... O sea, todos tienen una parte de sufrimiento, pero ya la tenemos bastante implícita. A mí me pasa a veces con las sesiones de fotos, ¿no? Que cuando las veo publicadas, ¿no? Cuando hago trabajos de estilismo, digo, wow, qué bonito ha quedado, ¿no? Pero bueno, tengo que hacer un esfuerzo a veces para pensar lo mal que lo he pasado en esa sesión, porque ha sido muy complicada por temas de logística a veces. A veces no son ni siquiera cosas que son las que más hacen sufrir, ¿no? Las que no dependen de ti. Bueno, pues me pongo 3 horas más y tal, y es como terrible. O sea, nosotros tampoco... O sea, hay una parte de... O sea, sí que sentimos la autoría, pero hay un punto que si el cliente dice, yo no quiero eso, tú quieres esto, yo te hago esto, ya está. Esto es un oficio. O sea, orgulloso estamos de nuestros trabajos, pero llega un punto que yo lucharé por mi diseño, pero si tú me dices que quieres otra cosa, que necesitas, pues yo te hago esto, sale bien y ya está. Entonces, de eso no estás tan orgulloso, pero tampoco lo llevamos mal. Artístico-pragmático, ¿no? En algunos momentos también, porque se te acumula la agenda de cosas que tienes que realizar muchas veces. Bueno, ¿no? Al final es un oficio. Otra, ¿no? Aprender a gestionar el tiempo, que es muy complicado. Sí. Julia. Bueno, primero el que ha ido bien. Sí. O el que bueno, el que más dices, wow, esto... ¿no? Bueno. Antes que decía Marta, esto lo he hecho yo, ¿no? Pues, o esto lo hemos hecho nosotras. Sí, como decía, siempre tenemos, ya sea pequeño o grande, siempre este momento final es muy satisfactorio para nosotras y en este sector. Pero bueno, ahora estamos haciendo, por ejemplo, estamos en el proceso, aún no ha empezado la ejecución, de una segunda residencia que estamos pudiendo intervenir desde el minuto cero en la creación de esta vivienda. Y eso que hace pues que también sea un proyecto muy enriquecedor, porque trabajas con arquitectura, con los arquitectos. Es como normalmente a nosotras nos llegan los proyectos cuando ya la arquitectura está por lo menos pensada, planteada, mucha gente es entonces cuando cree que tiene la necesidad de contratar al diseñador de interiores. Pero realmente si lo cogemos desde este principio, nuestra intervención puede ser mucho más rica, porque ya proyectamos pensando un poco desde dentro con el arquitecto y desde el espacio interior, que bueno, es lo que más nos gusta al final, poder intervenir desde la estructura y dónde están los pilares, ¿no? y de pensarlo todo al detalle, hasta luego esa decoración y atrecho final como puede ser una cortina. Entonces, todo este son proyectos muy largos porque bueno, ya llevamos muchos meses y aún no ha empezado a construirse, o sea que durará probablemente hasta finales de 2024. Pero bueno, todo este proceso es muy chulo y aunque sea largo, es muy, muy enriquecedor también para nosotras. Y luego, ¿cómo era el que...? Pues el que te ha hecho sufrir, os ha hecho, digamos, pasar un mal rato. Nos hace sufrir mucho la parte de dirección de obra. Nosotras, aparte de diseñar, también hacemos luego la dirección de obra, que es cuando se está ejecutando ese proyecto, pues ir a la obra, coordinar a todos los industriales, que se esté todo vaya en orden y se esté ejecutando como nosotras lo hemos diseñado. Y hubo un proyecto en específico que, bueno, era de unas oficinas que se hizo en agosto. Entonces, claro, eso ya es... Que en un mes que nadie quiere trabajar. Que nadie quiere trabajar. Bueno, eso hizo que no pudiésemos contar con nuestros industriales de confianza. De referencia, sí. Entonces tuvimos que trabajar con los que el cliente pues ya venían dados y fue un patikunstan. Nos llevó muchos dolores de cabeza y hubo ahí luchas de ir cada día a la obra, pelearte con gente, pelearte. Sí, sí. Al final, cuando hay muchos agentes implicados, todo se complica porque una cosa repercute al que viene después y al otro. Y entonces fue difícil
sufrimos bastante. ¿Por ser jóvenes tenéis problemas en ese sentido a la hora de imponeros o de que os hagan caso? Sí, y además es el sector de la construcción también es un sector muy masculino. Iba a hacer el comentario, entonces, pero ya... Entonces sí que el diseño, sobre todo de interiores, es más femenino, pero hay esa a veces esa cosa de que entre que te ven joven y mujer y todo el equipo que diriges es de hombres, bueno, a veces ahí hay un poco, pero bueno, también es una barrera mental que tenemos que superar nosotras, creer que... Es un esfuerzo más. Sí, es un esfuerzo más de creer que, bueno, pues al final tú tienes un conocimiento que también aprendemos mucho de todos los industriales que tenemos y es una cosa de todos y es una cosa en equipo. Pero sí que dirigir un poco esos equipos pues a veces supone también emociones y disputas un poco internas. Me encanta hablar de emociones, porque las emociones pueden ser negativas o positivas. Sí, sí, exacto. Marta. Proyecto, bueno... A ver, ahora mismo ya ha llovido mucho desde que hicimos este proyecto, pero sí que es verdad que hay un proyecto que nos lanzó al mercado. Digo nos lanzó porque no lo lanzamos nosotras, sino que el proyecto lanzó a Bastida. Y es que el primer proyecto que hicimos fue Formaje, no sé, es una tienda de quesos de Barcelona que fue ultra diseñada, o sea, lo diseñó Cobalto, pero... Es Cobalto, sí. Es una performance en estado puro. Entonces, pues tuvimos la suerte de diseñar los uniformes de la tienda, trabajar, pues es una tienda de quesos, pues trabajamos los referentes desde la industria artesana del queso, desde la ropa que llevaban y bueno, y desde la ignorancia al final, que fue nuestro primer proyecto y ahora nos gustaría poder llegar al punto al que llegamos allí de... pues dejar un poco la eficiencia de lado seguramente y dejarnos llevar más por la creatividad y la emoción. Estética. Y obviamente pues el resultado lo habla de ello y fue muy vistoso y fue lo que nos dio a conocer al final. Después de esto pues ha habido también otros muchos proyectos que hemos disfrutado mucho y que nos encanta compartir y hablar de ellos. Pero este sí que es como un punto de partida. ¿Y el suffering? El suffering. A ver, al final nuestro estudio es un servicio bastante innovador, es decir, sí que hay estudios de branding que hacen identidades verbales y de diseño gráfico, pero al final lo que nosotros hacemos es como comunicación y diseño de gráfico a través de la ropa. Entonces, ¿qué nos pasa? Que cuando entramos en una empresa o cuando queremos entrar en una empresa, cuesta identificar el perfil dentro de la empresa con el que tienes que hablar o llevar el proyecto o gestionarlo. Y a no ser que sea una empresa muy grande que tiene un art director o un project manager o alguien que esté encargándose de esto. O sea, que el briefing no es muy completo a veces y te lo tienes que medio inventar. Eso es. Entonces, o imaginar, más bien. Según qué empresas... nos lleva el founder o nos lleva su asistente que solo hace lo que le dice el founder. Entonces, como sí que habrá habido proyectos en que esto nos ha jugado a la contra y hemos tenido, pues eso, feedbacks súper poco orientativos y cuesta muchísimo avanzar y en este momento es cuando los proyectos se eternalizan, que es lo que creo que todos Yo creo que además en un principio tú estás acostumbrado a que los feedbacks te los den unos profesoras, vaya, sí. X, que son expertos en el tema y luego a veces los feedbacks te los dan en las empresas otras personas que no tienen nada que ver. Y que son de otro ámbito. Totalmente. Entonces, claro, las referencias son completamente tal. Vamos un momento al tema de esto, ¿no? De trabajar con los jóvenes. Tenéis alumnos en prácticas, sois profesores, somos profesores. ¿Cómo veis este mundo de las nuevas generaciones? Bueno, yo no soy profesora. Aquí. Pero sí que, tenemos... Nos comentabas antes, ¿no? Que tienes alumnos en prácticas. La verdad es que... La formación que reciben, ¿cómo la veis? Y si luego, ¿qué valores tienen? A ver, a mí hay una cosa que me gusta mucho de los alumnos y es lo mismo que hablaban en nuestro proyecto, en nuestro primer proyecto, que es la inocencia. Entonces, llega un punto que cuando llevas pues, X años emprendiendo y luchando por tu proyecto, quieras que no, puedes quemarte más o menos, pero como vas poniendo cosas en la mochila y cuando llega alguien que está estudiando, lleva toda la ilusión, todas las ganas...
y la gestión del tiempo es otra. Entonces, la gestión del tiempo está muy bien y es una tarea que tenemos que aprender todos para poder sobrevivir, porque al final es la moneda de cambio. Cuando viene una persona de prácticas, gestiona el tiempo de otra manera y eso le lleva pues, a descubrir cosas, a hacer las cosas de una manera concreta y a pues, invertir más tiempo en áreas que igual tú no te paras a pensar o no tienes el tiempo de hacerlo. ¿Y tú, Julia? Bueno, yo soy, bueno, con Marta también mi socia, somos las dos profesoras en ESDI, pero bueno, es el segundo año que lo somos, no tengo un gran análisis de muchísimos alumnos. Pero luego también tenéis personas en prácticas o tenéis colaboradoras de nuevas generaciones. No, hasta el momento no hemos tenido así que vengan directamente de la universidad. Vale. Pero bueno, los vemos en clase cada semana, así que... ¿Las dos clases juntas? Sí. ¿Os turnáis? Sí, normalmente si podemos vamos las dos para hacer un poco de seguimiento y también intentamos que sean bastante prácticas las clases, bueno, que haya un poquito de todo. Y entonces ese acompañamiento, si somos dos, podemos dedicarnos más al alumno y bueno, también nos gusta esa interacción y esa cosa más cercana. Y bueno, tienen muchas ganas, tienen nuevas maneras de ver, de hacer. Yo creo que también, así como se lanzan mucho al resultado final, a veces les tenemos que parar porque esta inmediatez, estas ganas, a veces les animamos a profundizar más en el proceso, bueno, las cosas salen poco a poco, tenemos que hacer unos análisis, sí. O se lanzan directamente casi a la imagen final, pero bueno, es enriquecedor y nosotros también aprendemos mucho de estas cosas que ellos ven y que tú a lo mejor no tenías esa idea. Muy bien. ¿Y tú, Janice? Nosotros hemos tenido un becario y muy bien. Muy contentos. Y también has hecho docencia, ¿no? Sí, y aún y tengo aquí unos cuantos que han sido alumnos míos. No va por ellos lo que voy a decir. Pero el ritmo cambia mucho. Sí que van a un ritmo bastante tranquilitos. Y luego el ritmo en trabajo es otro. Pero aportan frescura. Cada vez nos hacemos más mayores y ellos pues, cada vez siguen siendo igual de jóvenes. Entonces sirve para tener contacto en la escuela también. Y no sé si va ligado a la otra pregunta que tenías, ¿no? De cómo los vemos como diseñadores y tal. Yo ya pasó cuando entré por primera vez a ser profesor ya hace unos años, pero me sorprende que no sean más atrevidos. Al final, cada vez me hago yo más mayor y digo, vosotros sois los jóvenes y me tendréis que sorprender a mí cosas que no conozca o no sé, tenéis que proponer cosas nuevas, porque yo cada vez soy más grande. Y no me sorprenden. Y me preocupa un poco esto. Porque son muy convencionales. Sí. Creo que en el diseño producto, que también tiende a ser muy conservador. Pero no sé, me tendrían que sorprender más o siempre espero que me sorprendan más de lo que luego pasa. Pero siempre es agradecido trabajar con gente joven. ¿Y les veis implicados? Porque yo creo que, bueno, desde mi punto de vista que dirijo pues a muchos profesores que trabajan con alumnos jóvenes, ha habido un cambio de paradigma intenso estos últimos años. Imagino que el tema de la pandemia también ha sido, no me gusta hablar de ese tema ya, pero digamos que es como ha sido un punto de inflexión y no tenemos, lo explicaba la doctora Encarna Ruiz, que es la responsable del departamento de lápiz y de color de investigación de ESDI, la idea de un tipo de alumno como que está muy implicado en los temas de diseño, en que está muy, muy interesado en nuevas realidades, que está muy interesado en nuevas tecnologías, en nuevas maneras de enfocar los proyectos, pero que luego le es más complicado tener una profundización, dedicar el tiempo. Todo creativo sabe que un proyecto creativo tiene muchas horas de trabajo detrás. Hay una idea del estudio también como una experiencia, pero que igual no ha de condicionar el resto de los momentos de tu vida, ¿no? Porque el ocio es muy importante, que digamos, ¿esto cómo lo veis? ¿No? Antes decías, pues a veces no, pues ellos tienden a solucionar las cosas muy rápido porque tienen otra cosa que hacer más importante que no es la profesión. Ya. A ver, supongo que las nuevas generaciones, al final, todo cada vez es más inmediatez. Yo siempre lo digo, que me cuesta de imaginar cómo es el cerebro de una persona que ha crecido con redes sociales. Claro. O sea, no soy súper mayor, pero a mí me llegaron que ya pues tarde. Claro.
supeditar a los likes también, ¿no? Y a esta mediatez de las reacciones, ¿no? Todo, y ese juicio que aparte es un juicio anónimo que muchas veces no controlan y que les afecta tanto, esto lo vemos también. No, y el hecho, dicen de TikTok, de que cada X segundos cambias de vídeo y la mayoría de gente ni acaba el vídeo. Claro, esto al final te afecta a tu modus operandi. Entonces, supongo que igual pues todo es más superficial, ¿no? Por otro lado, cada vez para hacer un producto diferente, especial, distinto, bien hecho, premium, bla, 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 obviamente el tiempo a invertir ha de ser cada vez es más, porque aparte la cantidad de productos que se genera cada año es colosal y la cantidad de energía que se invierte es muchísima, ¿no? Entonces yo lo veo en las colecciones de moda, pienso, bueno, pues que para crear algo realmente diferente, más allá de todos los conceptos de sostenibilidad y todo eso que hay que aplicar ahora, pues la inversión de tiempo es gigante. Sí. De hecho, esto es una lucha para nosotros porque nosotras, incluso los clientes nos vienen y nos dicen quiero esto y siempre lo quieren toda medida, súper personalizado y de cero, y cuesta mucho hacerles entender que el desarrollo de un producto, sea una prenda de ropa o un producto industrial, es un proceso enorme en que hay tres prototipos, hay un escalado, hay un patrón, y los proyectos duran idealmente 6 meses, pero pueden durar mucho más. Sí, desde luego, justamente los estudiantes de moda tienen grandes problemas con, ¿no?, esta interacción con el patronaje, que es muy complejo y que es muy lento y que los resultados pues requieren tiempo y un esfuerzo importante, ¿no? Sí, sí. Y también pues ya escalados y estas cosas ya, pues obviamente aún más complicado. Total. ¿Y tú, Julia, cómo lo ves? Bueno, en nuestro sector pasa un poco lo mismo. Los estudiantes también en clase, es lo que decía antes, que van un poco al final. Nos encontramos el año pasado que muchos de los estudiantes, en vez de enseguida tenían como la idea y ya pasaban casi a la renderización 3D y a ver la imagen, y nosotras no, primero hay que hacer unos planos en 2D, estudiar, analizar el usuario, analizar el cliente. No puedes decir, sí, me voy a inspirar en no sé qué y ya hago el 3D directamente, ¿no? Porque no estás diseñando. Después, efecto inmediato, ¿no? De la idea ya. Y además, con todas las herramientas tecnológicas que tienen ahora, es que cogen esto de aquí, cogen esto de allá, te lo intentan. Y es como, eso están diseñando para ti, entonces no estás siendo tú el diseñador, porque no eres tú quien piensa las cosas para luego ejecutarlas. Estás cogiendo cosas que ya existen en internet, en no sé qué, y las estás poniendo en tu entorno o en tu diseño, pero tienes que ser tú el que haga ese proceso de análisis, y al final, si no, siempre será todo lo mismo y siempre saldrá todo igual y no habrá tampoco esa innovación y esa creatividad que te da el pasar por ese proceso y el pensar soluciones distintas o al final iguales, ¿no? Pero que al menos tengan una razón de peso, una razón de ser y sean a conciencia, no porque lo has encontrado o porque lo... Entonces, eso es una cosa que creo que también les tenemos que, como docentes, intentar inculcar un poco, disfrutar de ese proceso, que para mí al final es lo bonito y lo divertido y lo creativo, no simplemente fijarnos en la foto final y dejar todo lo demás atrás. Vale. Muy bien. ¿Usted quieres añadir algo, Jenis? Si no, quiero hacer una reflexión acerca de una cosa que has dicho tú. No, o sea, yo creo que está muy bien que no se centren en el trabajo y que tengan sus socios y sus... O sea, a mí me parece genial y muy sano. Pero yo, cuando intento conectar con ellos en las clases, tampoco veo que tengan... Igual no me lo quieren contar porque dicen, yo le tengo que contar a este ahora mis aficiones, ¿no? Pero, claro, para nosotros en el estudio, que es tan importante... No sé, nosotros en el estudio hablamos más de gastronomía, de música, de otras cosas que de diseño. Al final nos aburrimos de hablar de objetos, ¿no? Pero no, porque nos gusta todo. Y a veces, cuando hago proyectos bastante amplios y lo dejo abrir para ver cada uno hacia dónde lo lleva, cuesta mucho también que me digan, pues yo soy súper friki de. Esa es la reflexión que te quería hacer yo. Me dijeran eso, ¿sabes? Y decir, buah, pues vamos a por ahí, háblame de otro hobby, háblame de otras cosas. Tampoco lo veo, pero igual es lo que decía, que no me lo cuentan. Claro. Y bueno, pero tampoco veo que estén. Que les apasione algo más allá de... Esa es la reflexión que quería hacer yo, porque yo creo que hay una... que nosotros estamos educados, aunque seamos de diferentes generaciones, en la idea de que un creativo ha de sacar, ¿no? ¿Quién eres? Tu mundo, tus referentes, tus cosas y tal, ¿no? Entonces,
tú eres quien eres por unos hechos, digamos, que están relacionados con tu vida, pero también por todo lo que ves, por todo lo que te nutres, ¿no? Por toda esta cosa, los viajes que has hecho, los sitios que has visto y tal y cual. Entonces yo veo que cada vez más, y eso hago la reflexión en relación a lo que has dicho al principio, de que igual muchas propuestas son muy convencionales, porque ellos dedican muy poco tiempo a esta nutrición de elementos externos. Una cosa es lo que te enseñan en clase, que aparte es uniforme para todo el mundo, aunque luego se personalice cada vez más. Pero yo siempre les digo, hay una parte que es lo que os vamos a enseñar cuando explico al inicio de las formaciones, y otra es lo que vas a aprender tú que te diferencia de los demás. Y esto cada vez veo que es cada vez más plano. Sí, sí. O sea, que es en plan, uy, tengo que ir a ver esto, no sé dónde, yo me voy a la playa. Y muy poca profundidad de análisis, sí, de cualquier cosa. Bueno, aparte, si tú ya tienes la idea de que cualquier cosa que quieras ver la puedes conseguir haciendo unos clics, pues claro, es que yo les digo, hasta que no veáis, yo qué sé, explicaos una marca de moda de X, ¿no? Hasta que no veáis y veáis, ya no es solo la ropa colgada como está hecha, en el caso de la moda, ¿no? Yo hablo de lo que conozco más de cerca. No tiene nada que ver un vestido de no sé quién, ¿no? Un Comme des Garçons, una cosa súper fuerte en una imagen, a verlo de verdad, cómo está construido, cómo es esa concepción del volumen, ya ni te hablo de los materiales, de la confección, de todo esto, y esto se aprende viéndolo, oyendo, y en el espacio donde está puesto, porque todo está pensado por gente que está para ofrecer lo mejor en un sector que es ultra competitivo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y eso sí que les veo que les falta esta... Entonces, claro, cuando tú quieres tener una identidad propia, esa identidad viene de muchos elementos y la veo como en ese sentido, como un poco, no es que sea distópico, pero digamos como muy, muy, si no convencional, si al menos bastante plana. Total. Muy bien. Como tenemos que ir acabando, ¿no? Bea. Bueno, volvemos al tema inicial. Estamos en la Barcelona Design Week, gracias a ESDI y a Roca Gallery por esta oportunidad de tener esta conversación. La idea, no me quiero equivocar y lo leo todo literal, el lema de este año de la Barcelona Design Week es Design for Human Future, y el objetivo es el ODS número 18, Objetivo de Desarrollo Sostenible, que nos habla de, pues, un futuro más humanístico, un futuro, el impacto que genera el diseño. ¿Creéis que el diseño puede generar un impacto positivo? ¿Creéis que estáis aportando en ese sentido dentro de este marco de sostenibilidad y de desarrollo, digamos, pensando, pues, en este ecosistema casi destruido en el que sí, a ver, en vivimos? Nuestro caso, la parte humana realmente es bastante importante, porque lo que hace, o sea, al final, pues, como he dicho antes, la ropa es una herramienta de comunicación. Y lo que nos gusta de hacer ropa de trabajo es que podemos hablar de quién hay detrás de las cosas, quién hay detrás de una cadena de producción, quién hay detrás de un producto y quién hay detrás de el que te cocina el menú que te vas a tomar hoy, o quién hay detrás del artesano que hace cerámica. Entonces, en este sentido, desde Bastida creemos que o sea, nos gusta hablar de la parte humana de los proyectos y del nuestro, y igual que vestimos a trabajadores de otras empresas, también nos gusta hablar de los nuestros trabajadores y de nuestras cadenas de producción a nivel de sostenibilidad y trazabilidad y humanidad. Sí, sí. Muy bien. ¿Y tú, Julia? Bueno, yo recupero un poco también lo del principio, que es eso, es al final hay que centrar los diseños, o nosotras lo creemos así, en las necesidades humanas y, bueno, y también ya no solo en el individuo, sino también un poco a las necesidades sociales y globales que vemos. Como decimos, la sostenibilidad ya es un tema que no es que esté en tendencia, es que es lo que ahora o lo que ahora nos incumbe y hay que aplicarlo, y también pensar en cómo impactan, pues eso, las intervenciones que nosotras hacemos, pues en los espacios, en durabilidad, en pues el envejecimiento que va a tener este espacio en el futuro. Es como centrarnos en las necesidades tanto personales del cliente de ese proyecto en concreto, como en el entorno en el que está, el impacto que generamos, y poner el foco en estos temas. Y aparte de las legislaciones, que obviamente cada vez son de obligado cumplimiento, ¿encontráis un interlocutor realmente, digamos, sensible a este tipo de cuestiones? Bueno, hay de Denise, todo. Denise, no lo veo muy claro. Me está en la cara. Ah, nos cuentas. Sí. No, cuenta. No, que digo, menos mal que están estas legislaciones, vale. Sino... Sí, en todo lo sostenible, ya a veces vienen muchos comerciales que te van a hablar de un tejido, sí, y ya te dicen, bueno, esto es sostenible, pero bueno, y dices, ¿te lo crees? ¿Me lo estás vendiendo? O sea, claro, ni tú mismo te crees que esto sea sostenible. Yo creo que... Bueno, tú mismo sabes que no lo es, ¿no? Claro. Es, o sea, cumple estas normativas, pero no...
pero yo creo que, o sea, que un producto sea lo más sostenible posible dentro de las posibilidades que tiene, esto ya tiene que ser una obligación por normativas o por nuestras, por el propio estudio. Pero, o sea, no sé, sí, en verdad sí. Y el perdona, es que estaba hablando con Julia. No os preocupéis. Y lo del impacto, o sea, nosotros impactos, o sea, tenemos dentro del poco en repercusión que tenemos con la poca cantidad de objetos que hacemos, pero hay uno que hablamos mucho y que a mí personalmente me preocupa, dentro de lo que me puede preocupar o que para mí es importante, que es el impacto estético, que cada vez lo vemos todo bastante más mediocre, o cada vez todo es más mediocre. Se ha ido denostando la estética. ¿La democratización del diseño? Ya no sé, porque ya no se puede hablar de estética casi, porque... ¿no? Porque está la corriente, está el pensamiento de que es la estética buena, que es la mala. Entonces, y la practicidad ha hecho mucho daño, yo creo, al diseño producto. Que es verdad que tiene que ser práctico, depende de qué. Tiene que ser un objeto, depende de lo que tiene que ser práctico. Pero ya no se habla de estética en los objetos y para mí es una palabra o es un hecho, estética más allá de la propia belleza, de todo lo que tiene detrás la estética, es un concepto que tiene mucho impacto en lo humano, ¿no? Y que se ha dejado muy, muy atrás y que se ha denostado mucho. Y había otra pregunta que era cómo os imagináis el futuro y yo quería decir, espero que sea más bonito, ¿no? O sea, ojalá sea más bonito. Y es algo que dicen, ah, mira, este tonto, o sea, ojalá sea más bonito el futuro. Sostenible, lo tendremos que hacer, sí o sí, si queremos sobrevivir. No queda otra. Pero espero que sea más bonito. Y la estética creo que se ha dejado muy de lado en las escuelas, cuando hablamos de diseño, y creo que es una parte muy, muy importante. El otro día, no sé qué podcast, hacían broma, ¿no? Y uno decía, yo soy artista, porque me dedico a buscar la belleza. Y digo, ojalá el arte ahora estuviera aquí, porque ahora el arte, vas a un museo de arte y se habla de todo menos de belleza, ¿no? Y ojalá esto que es muy simple, que a la vez es muy complejo, se volviera a hablar de esto. No quiere decir que lo otro no, pero creo que es muy importante que en el diseño de producto y creo moda, yo creo que estáis mucho más avanzado que en otros sectores. Pero creo que es muy importante y que se está dejando muy claro. ¿Hablas del contexto Barcelona o lo ves extrapolable también? Sí, digo, porque, por ejemplo, la política museística, desde mi visión de amateur, es, por ejemplo, grandes museos de arte contemporáneo están muy focalizados en que el arte tenga un significado político, tenga un significado... Sí, está politizado todo. Sí, está muy politizado en ese sentido, ¿no? Reivindicativo, ¿no? Y obviamente, pues hay muchas cosas por las que luchar en ese sentido. Y sí que es cierto que estéticamente hacer las obras, pues, te dejan frío y dices, bueno, entonces has de interiorizar ese concepto que no es estético. Yo he llegado al punto de sentirme mal por hacer algo que solo es estético. Sí, sí, no puede ser eso. Gente que como te han exigido que haya una crítica o un discurso o un adoctrinamiento detrás de lo que estás haciendo. Y es, no, yo hago mi profesión o expreso mi arte así, pero... Porque seguimos pensando, ¿no? En el fondo, ¿no? Yo también cuando hago una sesión de fotos y tal y busco unos elementos para que sea lo más bonito posible desde el punto de vista de moda, seguimos pensando que una de las partes más fantásticas del diseño es mejorar la vida a través de esa sensación de belleza que aportas, ¿no? Que es un instante de placer, ¿no? Sí. Pero que realmente que creo que hace, ¿no? Que pueda alegrarte un día, ¿no? Es una cosa, ¿no? Igual, que antes hablaban, ¿no? Del contacto con la naturaleza, salir. Yo también vivo con muchas plantas, no sé cuántas tengo, no las he contado. Y yo, cada día por la noche, cada día por la mañana necesito 2 minutos para salir. Ya que no es práctico digo, tener flores no, en casa. No, pero te da la vida. Yo también. Un pasillo que tengo que pasar casi de lado. Las tengo en un patio, las tengo dentro, pero hay bichos y hay cosas y ahora esto se muere y pues me aculpa y todo esto. Todo esto cortado, porque no es práctico, fuera. Y entonces... Me aculpa, pero claro, es que a mí me da la vida muchos días. Digo, wow, ¿no? Entonces, pues es el mero hecho del disfrute, aparte de un ser vivo, ¿no? Que obviamente estamos en un ecosistema, ¿no? En ese sentido. Pero ¿cuántas cosas tenemos las personas que nos dedicamos a esto? Que hemos comprado un objeto artístico y tal, o nos ha llegado la familia, bla, bla, bla. Y eso no te aporta nada más que un instante de felicidad y de una de las bases del arte. Dejamos la conversación aquí con esta idea de que lo bonito va a salvar el mundo, en cierta manera. Esperemos. Esperemos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.